Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Señores, ay, 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 cuántas cosas se están viendo en este país. Señores, las autoridades dominicanas tienen que poner las cosas en claro con las autoridades haitianas. Están pasando cosas que hay que frenar en la frontera dominico-haitiana. No es solo que un grupo de haitianos trató de bloquear la carretera que hizo República Dominicana para vigilar el área allá en lo que es Juana Méndez, sino que un grupo de haitianos, aparte de hacer todo lo que hicieron, trataba de remover la pirámide que delimita la frontera. Usted sabe lo que es esto. Tratando de mover la pirámide, eso es como cuando usted tiene un vecino, que el vecino quiere coger su pedazo de tierra y va a mover la palizada. Así estaban los haitianos tratando de mover la pirámide, algo que es muy cuestionable y que habría que ver si el gobierno estaría detrás de esto, si el gobierno de Haití está detrás de esto, tratando de mover la pirámide. No, pero así no. Así no. Así no se puede. Eso hay que controlarlo. Y controlarlo ya. En un video que está circulando en las redes se observa cómo haitianos con pico, pala y machetes trataban de desenterrar una pirámide que delimita la línea fronteriza entre Haití y República Dominicana, debido a que la prensa dominicana no tiene acceso a la zona de conflicto. Por la delicada situación, se desconoce por el momento si los protestantes llegaron a quitar el poliedro. Yo no creo que hayan llegado a eso, pero por lo menos lo estaban haciendo. Como punto de referencia, que las autoridades del ejército utilizan las pirámides para patrullar del lado oeste de la verja perimetral, en tanto que haitianos entienden que quieren que la verja delimite la frontera, acción que provocó incidente. Luego de las movilizaciones de haitianos, donde penetraron a territorio dominicano e incendiaron neumáticos y lanzaron escombros a la vía que utilizan los soldados del ejército para el patrullaje, el cónsul dominicano Juana Méndez, Margarito de León Castillo, llegó a la frontera por Dajabón para reunirse con autoridades de Haití para mediar y así evitar también un enfrentamiento armado. Durante su llegada a la provincia de Dajabón, el cónsul Margarito de León se reunió con la gobernadora Rosalba Milagros Peña, así como también con el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, Paíno Sánchez Perdomo, y otras personalidades de la frontera, aunque por el momento se desconocen
los temas tratados. Luego del incidente, Haití ha aumentado la presencia de hombres con armas automáticas, donde algunos se han colocado en trincheras en posición de combate, en tanto que civiles haitianos continúan con la provocación a los soldados dominicanos para que haya un enfrentamiento. Durante los disturbios de este martes, haitianos penetraron y obstaculizaron la vía con escombros y gomas incendiadas en la carretera del lado oeste de la verja perimetral que utilizan los soldados para patrullar. Esto debido a que los manifestantes entienden que la verja divide los límites fronterizos. Ven acá, loco, ven ahora, vociferaban haitianos a los soldados del ejército en momentos en que comenzaron a llegar agentes policiales de Haití fuertemente armados en la zona de conflicto. Durante una breve reunión con agentes de protección ambiental, el comandante del 10º Batallón del Ejército, Sosa Cruz, quien intervino para que no haya un enfrentamiento durante las movilizaciones de los haitianos, dijo que la línea sigue siendo la misma que se estableció en 1929. Por eso están las pirámides ahí y no deben de incomodarse por la situación. El incidente ocurrió próximo al canal que realizan civiles haitianos para desviar el río Masacre, donde el ejército del lado dominicano mantiene una mayor presencia de militares para preservar la soberanía y la paz en el territorio dominicano. Yo no creo que los haitianos hayan logrado su propósito de cambiar la pirámide. Eso no es tarea fácil, pero si lo hace, como quiera, esos puntos están bien ubicados. Ahora, sí creo que los dominicanos deben estar muy atentos a todo, y principalmente a los militares, porque se está tratando de hacer un lío, de crear un caos. Se está tratando de obligar al ejército dominicano a reaccionar. Y todo tiene un límite. Cuando el ejército tenga que hacerlo e intervenga, ellos van a tratar de calificar al ejército de abusador. Pero es una provocación todo el tiempo, una provocación de estos haitianos en contra de República Dominicana. Esperemos que esa provocación sea frenada, porque nos llevan demasiado, pero demasiado rápido. Así no, bájenle algo, porque al paso que vamos, estará este país enfrentado con Haití no muy tarde. Ojalá que eso nunca ocurra, porque eso no le conviene ni a República Dominicana ni a Haití.